alegría. Todos dedicados al que está nacido, al que tanto amamos, al que está nacido. Buenas noches. Hoy, ya llegando al cuarto día de nuestra novena al Niño Jesús. Hoy le corresponde esta novena y Eucaristía al Bulevar Las Lomas. Y empezamos y decimos, Ave María Purísima. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Rey Altísimo Señor y Creador Universal de todo lo que tiene ser, que quisiste nacer en un pesebre para enseñarnos el amor a la humildad y la mortificación. Aquí está en vuestra presencia divina el polvo inútil y ceniza a quien solo vuestra dignación inefable ha levantado a la gracia que ni supe ni pude merecer. Me pesa haber correspondido con tanta ingratitud a tanta bondad. Quiero seguir vuestros ejemplos. Te pido que libres del pecado, único mal que nos puede apartar de vos, que sois la verdadera vida. Hijo unigénito del Padre, al cual ofrezco como hostia pura, santa y agradable a Dios. Dígnate, Señor, si es de vuestro agrado, concedernos lo que te pedimos en esta santa novena. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicando por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Día cuarto. Consideración. Desde el seno de su madre comenzó el niño Jesús a poner en práctica su eterna sumisión a Dios, que continuó sin la menor interrupción durante toda su vida. Adoraba a su eterno Padre, le amaba, se sometía a su voluntad, aceptaba con resignación toda su debilidad, toda su humillación, todas sus incomodidades. ¿Quién de nosotros quisiera retroceder a un estado semejante con el pleno goce de la razón y de la reflexión? Por ahí entró el divino niño en su dolorosa y humillante carrera. Así empezó a anodarse delante de su Padre, a enseñarnos
lo que Dios merece por parte de su criatura, a expiar nuestro orgullo, origen de todos nuestros pecados. Deseamos hacer una verdadera oración. Empecemos por formarnos en ella una exacta idea, contemplando al niño en el seno de su madre. El divino niño ora y ora del modo más excelente. No habla, no medita, ni se deshace en tiernos efectos. Su mismo estado lo acepta con la intención de honrar a Dios en su oración y en ese estado expresa altamente todo lo que Dios merece y de qué modo quiere ser adorado por nosotros. Unámonos a las adoraciones del niño Dios en el seno de María. Unámonos a su profundo abatimiento y sea este el primer efecto de nuestro sacrificio a Dios. Desaparezcamos a nuestros propios ojos y que Dios sea todo para nosotros, todo lo demás. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya, os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieren esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh, dulcísima Madre, comunicadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y Padre putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionales a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al divino niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le vea y le goce en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Oh sapiencia suma de Dios soberano, que al nivel de un niño te has rebajado. Oh divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven. Almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Oh raíz sagrada de José, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Dulcísimo niño que has sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven. Nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Ábranse en los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. No Santo Jesús, ven, ven. Ven que ya María previene sus brazos, de su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a
del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven. Ven ante mis ojos, de ti he enamorado. Besé ya tus plantas, besé ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos. Y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven. Oración al niño Jesús. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos nuestros devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiante y doliente. Todo lo que quieras oír, pídelo. Por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Ellos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a expresarnos toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir nuestra eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina providencia acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Con eso damos finalizado el cuarto día de la novena del Niño Jesús, el cual le correspondía al bulevar. Preparémonos en este momento para la Eucaristía, el cual va a ser presidida por el presbítero Francisco Nava. Cubierto de flores, de contento.
los niños celebrando cantos, cantos de alegría. Todos, todos dedicados al que está nacido, al que tanto amamos, al que está nacido, al que tanto amamos. De contento voy cantando a Dios. Cuarta misa de aguinaldo. Hoy oramos por quienes patrocinan esta cuarta misa de aguinaldo, como es el Centro Comercial Boulevard Las Lomas. Y la virtud a contemplar hoy es la alegría. San Pablo nos pide en sus cartas que estemos siempre alegres, y Don Bosco nos recuerda que el diablo tiene miedo de la gente alegre. El Adviento es una invitación para encontrarnos con aquel que trae la auténtica alegría a este mundo, aún para aquellos quienes la enfermedad o los años le han robado la alegría. De pie recibimos al presbítero Francisco Navas de la prelatura del Opus Dei, quien oficia esta Santa Eucaristía. Din, 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 es hora de partir. Din, 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 camino de Belén. Los esposos bajan desde Nazaret. Los esposos bajan desde Nazaret. Din, 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 es hora de partir. Din, 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 camino de Belén. Los esposos bajan desde Nazaret. Los esposos bajan desde Nazaret. La Virgen María, modesta y sencilla, es la maravilla del dichoso Edén. La Virgen María, modesta y sencilla, maravilla del dichoso Edén. Din, 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 es hora de partir. Din, 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 camino de Belén. Los esposos van desde Nazaret. Los esposos van desde Nazaret. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Contra ti yo pequé.
soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que quisiste que tu Verbo se encarnara en el seno de la Virgen María, según lo anunciado por el ángel, escucha nuestras súplicas y conceda a quienes la proclamamos como verdadera Madre de Dios la ayuda de su poderosa intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días había en Sorat un hombre de la tribu de Dan, llamado Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. A esa mujer se le apareció un ángel del Señor y le dijo: eres estéril y no has tenido hijos, pero de hoy en adelante no bebas vino ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. No dejes que la navaja toque su cabello, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue a contarle a su marido: un hombre de Dios ha venido a visitarme. Su aspecto era como el del ángel de Dios, terrible en extremo. Yo no le pregunté de dónde venía y él no me manifestó su nombre, pero me dijo: vas a concebir y a dar a luz un hijo. De ahora en adelante no bebas vino ni bebida fermentada, no comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta su muerte. La mujer dio a luz a un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Palabra de Dios. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Señor, sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, y pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Señor, tú eres mi esperanza, desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Tus hazañas, Señor, alabaré. Diré a todos que solo tú eres justo. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Que mi boca,
boca, Señor, no deje de alabarte. Que tu palabra nos cambie el corazón, que tu palabra nos cambie el corazón, transforma nieve el carbón de nuestro gris corazón, que tu palabra nos cambie el corazón, que tu palabra nos cambie el corazón, que tu palabra nos cambie el corazón, transforma nieve el carbón de nuestro gris corazón, que tu palabra nos cambie el corazón, que tu palabra nos cambie el corazón. Retoño de Jesé, que brotaste como señal para los pueblos, ven a librarnos y no te tardes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: "No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo". Pero Zacarías replicó: "¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada". El ángel le contestó: "Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo". Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: "Esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí". Palabra del Señor. Evangélica dicta adelante. Siéntense un momentico, por favor.
La liturgia de este día, correspondiente al 19 de diciembre, de las ferias de Adviento, nos trae la figura de Juan el Bautista. ¿Por qué es importante Juan el Bautista? Bueno, hay una referencia a él en la liturgia que quizás sin darnos cuenta la hemos oído muchas veces y a lo mejor la hemos pasado como muy por encima. La vamos a volver a escuchar ahora más tarde en el prefacio segundo del Adviento, que dice: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Sigue adelante el prefacio y más adelante dice: por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. Esa referencia a Juan que hace el prefacio expresa muy bien lo que significa en el misterio de la encarnación del Verbo y su nacimiento después en Belén. El papel que Juan se le ha asignado desde toda la eternidad para que él sea el precursor del Mesías es superior, como dirá concretamente nuestro Señor Jesucristo, es superior a todos los profetas, porque los otros profetas anunciaron al Mesías. En cambio, como dice aquí, Juan lo señaló, no lo anunció, lo señaló ya próximo entre los hombres. De hecho, el Señor se va a bautizar en el Jordán, lo va a bautizar Juan, y dice Juan de él: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son casi contemporáneos. Y la relación que hace la Biblia, la Sagrada Escritura de Juan, es muy importante y significativa, porque hay un paralelismo muy grande entre la anunciación de Juan y la anunciación de Jesús. Ambos son anunciados, digamos que tienen algo en común, son anunciados por el mismo ángel. El ángel Gabriel se le aparece a Zacarías y el ángel Gabriel se le aparecerá 6 meses más tarde a la Santísima Virgen. Los dos tienen una relación incluso de parentesco, porque María era pariente de Isabel, o Isabel era pariente de María, Isabel era mayor que ella. Eran parientes, de modo que hay una relación de sangre entre Juan y Jesucristo. Pero sobre todo, Juan es como el puente que conecta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque esas palabras que acabamos de escuchar, que le dice el ángel a Zacarías, son palabras que hacen referencia a profecías antiguas. Por ejemplo, le dice: convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Esas son referencias a las profecías de Daniel y de Malaquías del Antiguo Testamento. El profeta Malaquías había ya anunciado la venida de un rey poderoso, de un señor que convertiría al pueblo, a Dios. Está refiriéndose a Jesucristo. Lo que pasa es que todavía Malaquías no puede saber cuál es el nombre y cómo va a ser cómo se va a realizar esa profecía. Esa profecía se va a cumplir ahora. Con lo que el ángel le dice a Zacarías, se aclara todo en aquellos anuncios que aparecen ya en el profeta Malaquías y en el profeta Daniel. Por otra parte, Juan es todavía, digámoslo así,
profeta, pero del Antiguo Testamento. Hemos dicho que él es el puente y es profeta, porque el Señor dice que él es profeta, y más que profeta, pero es profeta, el último profeta. Y Juan se caracteriza, o tiene la caracterización que habían sido también que las caracterizaciones de otros, de otras criaturas que habían nacido mucho antes que él. Por ejemplo, Samuel. Samuel es como una imagen de Juan el Bautista, porque Samuel también fue concebido de mujer estéril. Y Samuel se le dijo que no debía probar, a su madre le dijo, se le dijo que no debía probar vino ni bebida fermentada. De Juan se dirá lo mismo. Pero Juan es superior incluso a Samuel y a todos los otros profetas y sacerdotes, porque no solo Juan es profeta, sino también sacerdote. ¿Cómo sabemos que es sacerdote? Porque su padre, Zacarías, es del grupo de Abías, sacerdote del grupo de Abías, por lo tanto, de la tribu de Leví, porque todos los sacerdotes antiguos procedían de la tribu de Leví. Y su madre, Isabel, era descendiente de Aarón, el sumo sacerdote. O sea, sus padres tenían ancestros sacerdotes. Zacarías era sacerdote. Luego, como dice el Papa Benedicto XVI comentando estos pasajes, dice, luego, Juan también era sacerdote. Es sacerdote y profeta. Como sacerdote, debía entrar a los oficios sacerdotales, pero así como los sacerdotes cuando iban a ejercer un ejercicio, una misión sacerdotal en el templo, se debían abstener de bebidas alcohólicas, en cambio, Juan se debe abstener de toda bebida alcohólica desde el momento en que es concebido. Él no beberá nada. Será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo. O sea, no es sacerdote y se abstendrá de beber vino y cualquier licor cuando va a ejercer un ejercicio sacerdotal, sino siempre, porque él es más que un sacerdote cualquiera, es superior a todos los demás. Por eso nuestro Señor dice de él, No hay entre los nacidos de mujer más grande que Juan el Bautista. Y ese es el que él mismo se buscó para que los precediera y lo anunciara. Aunque también dice el Señor que el más pequeño en el reino de los cielos es superior a Juan. Bueno, todas estas consideraciones, ¿a qué vienen? ¿Para qué nos sirven a nuestra vida cristiana? Para darnos cuenta que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una continuidad enorme, porque Juan es puente, es el último del Antiguo Testamento y es el primero del Nuevo, el que señala al Mesías, será santo y morirá dando testimonio con su sangre del Señor, de Jesucristo, del Mesías, porque Juan es mártir, San Juan Bautista, es el único santo del que se celebra tanto el nacimiento como el martirio. De los santos que nosotros tenemos en el calendario, siempre se celebra es la muerte, porque el momento de la muerte es, la Iglesia lo considera así, el momento de su vida al cielo. Pero de Juan se celebra también el nacimiento, ¿por qué? Porque Juan fue santificado desde el seno de su madre por el Espíritu Santo. De manera que se celebra su nacimiento y su muerte, su martirio. Juan es grande. Y Juan nos enseña a nosotros una cosa muy importante, que es la llamada a la conversión. El tiempo de Adviento es un tiempo de llamada a la conversión. Y hemos de convertirnos.
¿Convertirnos a qué? Convertirnos al Señor de verdad de nuestra falta y nuestros pecados. Todos tenemos necesidad de la conversión, también los sacerdotes, porque todos podemos siempre quitar de nuestra vida, de nuestra alma, algo que estorba a la acción de Dios en nuestra alma. Si fuéramos perfectos estaríamos en el cielo, pero en esta tierra no hay perfectos. Estamos deseando ser santos y eso es la llamada vocacional que hace Dios a todos nosotros. Por el hecho de ser cristianos estamos llamados a la santidad, pero no lo somos. Juan nos dice, aprovecha el Adviento para convertirte a Dios. Quita eso que te estorba. Si eres casado y eres marido, lucha contra ese defecto que te aparta un poco de tu mujer. Si eres casada, y lucha contra ese defecto que te aparta de tu marido, de tus hijos. Y cualquiera que sea nuestra situación personal, todos tenemos cosas que estorban a la acción de la gracia, a la acción del Espíritu Santo. Por eso tenemos que dejar actuar al Paráclito. El gran protagonista de todo la encarnación del Verbo y su nacimiento y la misión del Mesías después en el mundo es el Espíritu Santo, como dirá extensamente el Papa emérito Benedicto XVI, porque siempre aparece el Espíritu Santo. Lo acabamos de ver aquí. Dice, no beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. El Espíritu Santo santifica a Juan en el seno de su madre y hace posible que aquella criatura nazca y se prepare para señalar al Mesías. Y así va a suceder con la Virgen. También por el Espíritu Santo ella concebirá. Y a lo largo de todo ese proceso de la encarnación de Juan, de la anunciación de Juan, de la anunciación a María, del nacimiento de Juan y del nacimiento de Jesucristo, estará siempre presente el Espíritu Santo, que tanto con a Zacarías como a Isabel y a José como a María le estarán señalando el modo de comportarse para corresponder ellos también al plan de Dios sobre cada uno. Y es lo que nosotros también tenemos que ver. Que no sea la Navidad simplemente un tiempo de jolgorio, de fiesta, que está muy bien porque nos alegramos con el nacimiento del Señor. Y es lógico que lo celebremos. Pero que esa alegría sea una alegría honda, profunda, que nazca del corazón, de la conversión, de decirle al Señor, Señor, me doy cuenta de que tú me estás pidiendo que mejore en esto o en esto otro. Voy a poner de mi parte para que con tu gracia pueda alcanzar esa meta que me propone. Vamos a ponernos ahora de pie para rezar la oración de los fieles. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que tanto amó al mundo que le dio a su Hijo único, y digámosle con fe, te rogamos, Señor, para que prepare el corazón de los fieles a recibir con gozo la venida de su Hijo, roguemos al Señor, para que dirija los pensamientos y las acciones de nuestros gobernantes hacia la justicia, la libertad y el bien de todos, principalmente de los más débiles, roguemos al Señor. Para que la venida de Cristo nos libre de la esclavitud de nuestros pecados, roguemos al Señor. Para que en el seno de la comunidad humana seamos levadura y testimonio de aquella alegría que nace de la certeza de que el Señor está cerca, roguemos al Señor. Para que le conceda el descanso eterno a todos nuestros hermanos difuntos, roguemos al Señor. Por nuestras familias encomendamos particularmente
a los que patrocinan este día de la cuarta novena de Navidad, cuarta novena de preparación a la Navidad, el Centro Comercial Boulevard Las Lomas, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos manda preparar el camino a Cristo el Señor, escucha nuestra oración y concédenos misericordiosamente que los que esperamos la venida de tu Hijo no sucumbamos a ninguna debilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María. Es un mensaje escuchó. Sí, generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí, generoso para aceptar su misión. Queda sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar su amor, como lo hizo María. Es un mensaje, escucho. Sobre este pan, fruto de la tierra del trabajo, hizo María, recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Escucho, dijo sí, generoso para aceptar su misión, para aceptar. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, haz que sepamos luchar para conservar su amor, como sea, lo Señor hizo Dios universo, María, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre. Y ahora te presentamos, será para nosotros la vida de salvación. Sí, generoso para aceptar su misión, como lo hizo María. En su mensaje escuchó y dijo sí, generoso para aceptar. Para aceptar su misión. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que los dones que hemos depositado sobre tu altar sean santificados por aquel mismo Espíritu que fecundó con su gracia el seno de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo, y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad. De nosotros, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos, 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 danos la paz. Danos, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Y al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Y al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anuncia a María que el niño divino de ella nacería. El ángel Gabriel anuncia a María que el niño divino de ella nacería. Ella nacería, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores.
tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Hermosos presentes, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Y al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Cantemos gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena para el niño Dios. Cantemos, cantemos gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena para el niño Dios. Tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres el consuelo de la humanidad. Tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres el consuelo de la humanidad. Cantemos, cantemos gloria al Salvador. Feliz noche buena, nos al niño Dios.
Oremos. Señor Dios nuestro, que el sacramento que hemos recibido atraiga continuamente sobre nosotros tu misericordia, para que seamos salvos en virtud de la encarnación de tu Hijo, todos los que celebramos con fe el recuerdo de su Santísima Madre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Con mi burrito sabanero y camino de Belén, con mi burrito sabanero y camino de Belén, sígueme, voy camino de Belén, sígueme, voy camino de Belén. Pero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.